Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto el poder saludarles a través de este micrófono, a través de esta cámara. Y bueno, decirles que tenemos un programa especial. Hace unos minutos apenas que acaba de pasar un programa sobre salud y obviamente también hablando sobre lo que es el COVID-19, donde obviamente estuvo nuestra alcaldesa, licenciada Mónica Marín Buenrostro. Aquí nomás es Moni Marín, porque es conversando con Mónica Marín. Y tenemos dos invitados también que estuvieron por ahí presentes en esta reunión de salud. Está director médico municipal, perdón. Médico municipal, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la Y invitación. está Walter también por aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Walter, bienvenido. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Seguramente toda la información que se va a estar pasando en estos momentos es algo sumamente importante. Una cosa, no difunda cosas falsas de repente que se empiezan a filtrar por ahí en medios, en redes sociales, porque se desinforma a la gente y hay bastante alarma. Vamos a ir a sitios oficiales donde nos están hablando con cosas totalmente verídicas de lo que es salud. Moni, muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo esta reunión? Sabemos que fue muy provechosa, que todo el mundo estuvo participando. Platícanos un poco, ¿qué se habló de salud? ¿Qué se habló del COVID-19? Muchas gracias Ángel y saludos a todos. Sí, efectivamente acabamos de tener la reunión del Consejo de Red Regional de Municipios por la Salud, el cual comprende 19 municipios. Estuvo presente Secretaría de Salud, de la Jurisdicción de Salud también ahí presentes y pasándonos toda la información y todos los detalles sobre el COVID para que todos los presidentes municipales llegáramos a acuerdos y llegáramos a entendidos de que todos tenemos la misma información y asimismo la vamos a hacer pasar a nuestros ciudadanos. Unificar todo para poder informar realmente a la gente y sobre todo las medidas de prevención. Como dicen, prevenir es salud también. Sí, y estar bien coordinados todos los presidentes municipales tomando acuerdos firmes y que todos estamos en el mismo entendido de sobre la prevención y sobre las medidas que debemos de estar implementando en cada uno de nuestros municipios. ¿Quién empieza con alguno de los puntos que estuvieron viendo por ahí sumamente importantes todos? ¿Quién Pues es el que quién es quién quién dice yo? Adelante, me Moni. gustaría primeramente iniciar desde que ya tenemos trabajando gobierno municipal con este tema desde hace ya varias semanas. Tenemos, de hecho, se hizo un programa especial antes de que todo esto entrara en pánico, antes de que todo esto fuera en el punto que estamos llegando en este momento. Se hizo un programa especial porque así lo decidió Moni, en donde se empezó a hablar precisamente de este virus COVID-19. Hemos tenido ya tres o cuatro programas después y en donde cada uno de ellos efectivamente se ha seguido tocando el tema porque a usted le interesa. Y qué bueno que le interesa y qué bueno que está aquí con nosotros, porque de aquí es donde sale la verdad de qué es lo que tenemos que hacer para frenar, para parar completamente este brote este virus del COVID. Así es, Ángel. A mí me gustaría que todos los gruyenses que nos están siguiendo tengan en consideración que se ha venido trabajando desde hace ya varias semanas Así con es. el tema, para lo cual les voy a hacer lectura de algunas de las reuniones que hemos tenido, de algunas de las iniciativas que se han dado, para que también los ciudadanos tomen las medidas que se van a ir mencionando a lo largo de esto que vamos a estar platicando, las tomen en consideración y también nos hagan llegar sus dudas Y de que estamos en vivo. esto es algo de lo que ya tiene tiempo trabajando la alcaldesa, porque de repente la gente se puede preguntar que qué se está haciendo o qué se está viendo, ¿se está tomando alguna medida preventiva? Sí, desde hace ya semanas se han tomado medidas preventivas que ahorita Moni va a decir, ¿no? En la semana del 27 de febrero iniciamos con reuniones de presidentes de comités de barrio. Quien aquí nos acompaña, nuestro médico municipal, estuvo encabezando estas reuniones de los comités de barrio. Si pudiera platicarnos un poquito, médico, de esta decisión que se tomó de no únicamente tocar el tema de la descacharrización, que también es importante, sino que le dimos el enfoque también a lo que es el coronavirus. Sí, recordad que la participación de la ciudadanía es sumamente importante.
Entonces vimos a bien una forma de canal para los ciudadanos era a través de los comités de barrio. Entonces se citó a todos los presidentes de los comités y se le comenzó a dar la información prematura cuando todavía no teníamos, pues ni siquiera había casos en México, se les empezó a dar ya información sobre el tema del dengue y al par de lo del COVID-19. Esto creo que es muy importante porque de hecho he platicado con personas que ya me comentan que gracias a Dios ya tenían la información antes de que pasara, ¿no? Eso es algo importante. Eso, como les comento, fue a fines de febrero que ya empezamos a trabajar, a pasar esta información directa con los presidentes de cada comité de barrio. Tenemos 45 comités de barrio conformados. También se hicieron reuniones con los delegados para tocar estos temas. A partir del 9 de marzo, que fue la siguiente semana después del 27, tuvimos a bien pedir... yo como presidenta del Consejo de la Red Regional de Municipios por la Salud, a nombre de los 19 municipios, pedir a Secretaría de Salud por parte del médico director encargado del Centro de Salud, el doctor Vibriesca, una reunión de Consejo de Salud, que es precisamente la que se llevó a cabo el día de hoy por cuestiones de logística, por cuestiones de convocatoria, también ver cómo se dio todo este tema. Pues sí, la semana pasada nos confirmaron la reunión para esta semana, inclusive estábamos al pendiente de que si se llevaría o no a cabo, y sí se llevó tomando todas las medidas de higiene y de seguridad necesarias para llevarla a cabo. Así es, estuvimos ahí en lo que fue el acomodo de las sillas, ya no eran tan pegaditas las sillas, ya se tenía que tomar una distancia y todo eso, medidas preventivas precisamente de todo esto. Los filtros en la entrada, también se tomó la temperatura a las personas que estábamos acudiendo a la reunión, se pidió que se retiraran las personas que no fueran esenciales para llevar a cabo la reunión. Entonces sí se estuvieron tomando las diferentes medidas. Les comento que esta petición se hizo desde el 9 de marzo y agradezco al doctor Joya, agradezco a Secretaría de Salud también que nos estuvieron acompañando el día de hoy. También estuvo presente el doctor Fernando Castillo Saldaña, jefe del Departamento de Municipios por la Salud, de Secretaría de Salud. 19 de los presidentes o sus representantes estuvieron presentes, representantes del 102 Batallón y la Guardia Nacional, Monseñor Sandoval también en representación de lo que es el área religiosa, que también pues es a considerarse por la cuestión de las misas y todo este tema que también conlleva pues una organización y una coordinación entre todos. Pues así mismo ese día, el 9 de marzo, se llevó el programa especial de Conversando con Mónica Marín, edición especial donde se dio a conocer ya más en forma cómo se estaba dando el virus a nivel internacional, recordarles a las personas sobre las medidas de prevención. Y el día 14, el sábado 14, convoqué a sesión extraordinaria a mis compañeros y compañeras regidores, donde ya íbamos a platicar más sobre las medidas municipales que debiéramos nosotros tomar con respecto al tema. Agradezco a quienes nos pudieron acompañar ese día. Y llegamos a ciertos acuerdos como ayuntamiento, por ejemplo, nos anticipamos nosotros a la cancelación de algunos eventos que todavía no se nos había dicho, pero ya agradeciendo aquí la presencia del médico René, que nos había hecho con anticipación hacia dónde iba esto, tomamos medidas anticipadas de prevención. Y cancelamos algunos de los eventos masivos que teníamos, que también son importantes, pero ahorita yo creo que lo más importante es la salud. Sí, sí, lamentamos mucho que tuviéramos que tomar estas medidas de prevención, pero lo hicimos pensando en el bienestar de la población. Tuvimos que cancelar, por ejemplo, el 10º festejo aniversario de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que para este gran evento teníamos personas que nos visitaban del extranjero para llevar a cabo el evento. Entonces sí fue algo que
pues que los niños y jóvenes de la orquesta se estuvieron preparando mucho para ello, pero esperemos en próximas fechas rescatarlo y llevar a cabo este gran evento. De hecho, ellos tienen su concierto montado. Sí. Únicamente se va a retrasar un poquito la presentación mientras pasa todo esto. También se canceló el desfile de la primavera en esa sesión extraordinaria. Llegamos como acuerdo de mantener una comunicación directa con el Consejo Municipal de Salud. Si el médico René nos pudiera hacer favor de comentarle a la población, ¿quiénes conforman este Consejo Médico Municipal de Salud? Este consejo tuvo su primera reunión el día martes. Está conformado por todos los directores del sector salud del Grullo. En total son 7 médicos, los cuales están ya participando activamente. Todos los días estamos en contacto por un grupo que tenemos, donde se están tomando las decisiones, lo que se va a hacer a futuro, y se tienen previstas reuniones cada semana, si no hay algo de algún contratiempo antes. Sí, que se tenga que tratar algún tema o asunto de urgencia, pues ya está abierta pues la convocatoria a que ellos van a estar sesionando cuando se requiera. Y esta fue una de las peticiones o acuerdos a los que llegamos en la sesión extraordinaria, de mantener una comunicación directa con el Consejo Municipal de Salud y que ellos mismos nos estén dando a nosotros la pauta, porque nosotros no somos médicos, pero que nos estén dando la pauta a gobierno municipal de las acciones que debemos estar tomando como gobierno y como ayuntamiento. Definitivamente es algo súper importante. ¿Qué más se vio en esta reunión, Moni? En esta sesión extraordinaria del día sábado con regidores y regidoras también propusimos ser un medio de difusión de los acuerdos que se estén llevando con respecto al tema de gobierno estatal y gobierno federal, lo cual así lo hemos estado haciendo por medios oficiales de ayuntamientos. Se está dando a conocer toda la información verídica y certera de lo que está ocurriendo, para lo cual ahorita voy a mencionar otra de las medidas que bien tomó el Consejo de Salud Municipal. Pero pedirles a los ciudadanos que por favor no estén difundiendo información que no es de fuente oficial, porque eso sí hace que las personas entren en pánico, que se esté divulgando información que no es cierto, y pues queremos evitar este pánico entre la ciudadanía. Se ha estado manejando en redes sociales y de repente alguien que quiere meter ese miedo, esa pandemia y todo eso, de que ya existen personas. Primero se dijo que existían personas que ya estaban con el virus en Autlán y que fueron alojadas en nuestro hospital de primer contacto. No hay tal de eso, ¿verdad, médico? Explícanos para que la gente que ve vaya, esté un poquito más consciente de que tenemos tiempo todavía de prevenir muchas cosas, que no lo tenemos aquí aún. Sí, no, en Jalisco solo están los casos y están en la zona metropolitana. Muy bien. Lo que es la región no tiene ningún caso. El consejo está conformado por directores de IMSS, del Hospital de Primer Contacto, del ISSSTE, de hospitales privados del Grullo y del Centro de Salud. Entonces, rápido tenemos una coordinación efectiva, donde si sale algún rumor, rápido nos comunicamos a cualquiera de los directivos de las dependencias de instituciones y pues rápido nos desmienten toda esta serie de información que está saliendo. Y qué bueno. Y está bien. Aquí el detalle es que sí es un llamado de atención también a la población, que no caigan en este juego. Si te llega una información que no está fundamentada, mejor investiga. Hay una página de Facebook del Consejo de Salud del Grullo, donde ahí está hecha con esa finalidad, que cuando llegue un rumor, ahí preguntes. ¿Es cierto? Y mejor no lo difundas, no empieces a distribuirlo en tus familiares, tus amistades. Rápido, tener la certeza que si es verdad o si es mentira, con esta página de Facebook, que así se llama, Consejo de Salud del Grullo Coronavirus. Obviamente, lo que sí podemos hacer es tomar todas estas medidas preventivas para poder continuar con salud, con la salud que tenemos, y que no llegue para acá todo eso. Hay bastantes medidas preventivas que ya se les han dicho en anteriores programas. Tenemos carteles también pegados en diferentes lugares, en donde vienen las especificaciones, donde
dice qué es lo que tenemos que hacer para prevenir todo esto. Y estamos a muy buen tiempo, yo pienso, de poder frenar todo esto, ¿no? Obviamente, haciendo lo que se nos dice. Sí, recalcar que esto es algo serio, es una enfermedad, y como tal no hay por qué creer que el gobierno va a ocultar datos. Al contrario, si hubiera un confirmado, se da el anuncio, se avisa rápido para extremar precauciones, tomar medidas. Es algo ilógico que haya un caso y que nosotros quisiéramos ocultarlo. No es lo correcto, no es lo debido. Pues la ciudadanía tiene que confiar que sí se va a estar dando oportunamente, si hubiese un caso, la información correcta. Para tomar ya las medidas necesarias con respecto al caso. El aseo el aseo personal, el aseo de tus manos, la desinfección, no es únicamente utilizar, la mayoría de gente que está utilizando el gel, hay que lavar perfectamente y luego hay que desinfectar. Así es también como lo mismo mesas, pasamanos, por donde quiera donde uno está tocando o que otras personas están tocando, son eso precisamente, medidas preventivas de salud para evitar el contagio o el ir a enfermarnos con este COVID-19. Mientras no había casos en el estado de Jalisco, las medidas que conocemos todos eran las que se estaban implementando. Desde el gobierno federal ya había implementado medidas y eran las que se solicitaban. En el momento que hay un caso en el estado, la medida más eficaz que se está solicitando es resguardarse en sus domicilios, no estar saliendo a eventos, no estar saliendo a lugares concurridos, no estar yendo a visitar familiares. Este periodo es de contingencia, no es para vacacionar, no es para salir a dar la vuelta. Yo lo que trato de explicar siempre es, si nos resguardamos estos días, vamos a lograr que en 15, 20 días ya volvamos a nuestras actividades normales, si todo sale bien. Pero si no seguimos las medidas, esto puede alargarse y puede irse complicando más. Entonces, seguir las indicaciones de estar resguardado en nuestros hogares y no estar tanto en la calle, pues. Muy bien. Mónica, uno de los presidentes estuvo participando, estuvieron poniendo puntos de vista, estuvieron diciendo qué es lo que las medidas que ellos estaban también implementando o la difusión que están dando por ahí también en sus municipios. Sí, todos los presidentes, y agradezco la participación de cada uno de ellos y de ellas, estuvieron dando sus opiniones con respecto a los diferentes temas a nivel pues regional ahora, y de cómo se está llevando a cabo esta situación en sus municipios. Cabe señalar que también en la sesión extraordinaria del día sábado llegamos al acuerdo de las medidas de seguridad que debemos de tomar nosotros como ayuntamiento, que las hemos estado implementando a lo largo de la semana, que es poner filtros en las entradas de presidencia municipal, tener gel a la mano, gel antibacterial a la mano, tomar medidas dentro de lo que es con los mismos directores y personal del ayuntamiento. Entonces es un tema que venimos trayendo ya de por varias semanas. El 17 de marzo se llevó a cabo la primera reunión de salud del Consejo Municipal, donde es muy importante recalcar nuevamente la página especial que se hizo en Facebook, y agradezco a todos los médicos que van a estar al pendiente o que están al pendiente ya de esa página para estar alertando a los ciudadanos cuando son noticias falsas y también para cualquier duda. Lo cual en el Consejo de Salud Regional de hoy nos dimos cuenta que esta página va a ayudar mucho a que no se sature lo que son las líneas de apoyo de gobierno del estado. Porque si ya nosotros tenemos a nivel municipal esta comunicación con el compromiso de que toda la información que se esté dando por medio de nuestras páginas de gobierno municipal es única y exclusivamente una réplica tal cual la información estamos recibiendo de gobierno del estado y de Secretaría de Salud. Y son sitios oficiales donde pueden realmente documentarse y ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, en esta misma semana se llevó a cabo por Protección Civil una reunión especial. Si pudiera, por favor, el director de Protección Civil de aquí del municipio, decirnos de qué trató esta reunión que tuvieron de manera interna. Claro que sí, alcaldesa. Pues estamos trabajando con los oficiales, ya que somos cuestión operativa los que estamos en contacto continuo con diferentes ciudadanos, ¿verdad? Tanto de pequeños hasta personas de la tercera edad. Hay mucha gente que es muy vulnerable. Hablemos de este COVID-19, pues tratamos nosotros de capacitar a nuestro personal para que conozcan las medidas necesarias que debemos de implementar
ante un caso o algún brote que se presente en nuestro municipio. De igual manera, estar preparados día con día para dar un buen resultado, para evitar que la persona entre en pánico y tratar de nosotros mismos también generar esa cultura de la prevención. ¿Por qué? Porque es bien importante trabajar gobiernos, unidades de emergencia, áreas médicas en conjunto, porque esta situación, pues ya estamos viendo que es a nivel internacional. Tenemos que poner también de nuestra parte, nosotros como ciudadanos, como autoridades, pues hacer conciencia y pues no generar el pánico. Ahí estuvimos trabajando los tres turnos que conformamos la unidad de bomberos, en lo que son las medidas preventivas, desde el lavado de manos, desde en caso de que tuviéramos algún paciente con este virus, pues trasladarlo, a qué área se trasladaría, las medidas que nosotros implementaríamos para nuestro personal y para la persona que se encuentre con este COVID-19, pues de nosotros mismos darle solución, no generar pánico. Hemos recibido llamadas a la base de bomberos, pues las personas pues asustadas. Entonces aquí la situación es de que nuestro personal le dé una información verídica a todo aquel ciudadano que decida llamar a la base de Protección Civil y Bomberos, pues que sepan cuáles son las medidas. Ahorita se está adoptando de cerrar negocios donde asiste mucha gente, como bares o otras situaciones. Las iglesias están tomando también sus medidas, la Secretaría de Educación Pública, todos ellos, pues, ¿para qué? Para evitar, pues, que vaya a haber algún brote y después sea un poco más difícil para las autoridades, pues, sacar adelante esto. De hecho, aparte de estos programas, acabo de grabar hace minutos también dos perifoneos, dos comerciales que van a estar circulando por aquí, por nuestra comunidad, en donde se están diciendo precisamente medidas de prevención, cómo podemos ayudar, donde se está diciendo también del cierre, de la restricción de algunos giros de bares, antros, todo lo que donde conlleva a mucha gente, a reunión de mucha gente, precisamente porque es lo que no se quiere ahorita, de asistir a donde hay mucha afluencia de gente. Así es. Y me gustaría también que nuestro médico municipal nos dijera de algunos de los acuerdos que se tomaron en la reunión del Consejo de Salud Municipal. Sí, el primer acuerdo fueron 14. El primero fue uno muy importante, fue convocar a todos los médicos, y de hecho hago la invitación extensa a todos los médicos del Grullo, generales y del sector privados y del sector público, para la reunión que vamos a tener el lunes en la Centro Cultural, este lunes a las 10 de la mañana. Tiene la finalidad, primero, de una capacitación; segundo, tiene la finalidad de llegar a criterios y acuerdos entre todos los médicos y cómo vamos a trabajar. Y por último, una muy importante, es que nos brinden el compromiso de que si esto pasara alguna otra fase, tuviéramos el apoyo de todos los médicos del Grullo para dar un servicio a la comunidad, hablando de que fuera una contingencia ya de segunda fase. Se acordaron los puntos también con respecto a los cierres, con el tema de deportes, ya todo lo que tiene que ver... todo lo que tiene que ver con respecto a las unidades deportivas, todos los ligas, torneos, están suspendidos por el momento. Todo esto es preventivo, no es nada de alarmarse. También quedan suspendidas las actividades, pues eso ya lo sabemos, por parte del clero y las religiones que aquí tenemos dentro del Grullo. La Pascua Juvenil también quedó suspendida. Registro civil sigue practicando el acto civil del matrimonio, nada más en la pareja con sus testigos, e invitándole a que no realicen la fiesta. ¿Está limitado a cierto número de personas que estén accediendo a presidencia? Y esperemos que las personas que de repente se pudieran ver afectadas en esta cuestión, paciencia y comprensión. Que no es absolutamente por ninguna otra cosa, simplemente son medidas de prevención para poder permanecer con nuestra salud intacta. Sí, comunicar también que la presidencia sigue en funciones, sigue trabajando, pero dentro del consejo se llegaron a puntos como
el de la restricción parcial de los ciudadanos a la hora de entrar. Entra un ciudadano por dirección y cuando sale puede entrar el que sigue a la siguiente dirección. También para no tener tanta afluencia dentro de la presidencia, se llegó a la conclusión de que en cada dirección solo estén dos personales de cada dirección y que se estén rolando. Al día siguiente irían los que fueron al día anterior. Y importante recordarlo, la página de Facebook, que es el Consejo de Salud del Grullo Coronavirus. Van a ver fuera del IMSS, fuera del Hospital de Primer Contacto y fuera del Centro de Salud unas carpas. Estas carpas son filtros que tienen la finalidad de captar a pacientes con enfermedades de vías respiratorias. Van a ver ahí que se está atendiendo y posteriormente solo en caso de que haya alguna situación de gravedad pasan al hospital. Esto es con la medida de evitar que las personas que vayan enfermas de otra situación terminen contagiándose. Entonces todo es al aire libre por fuera del hospital y solo está ingresando pacientes que tengan alguna severidad. También recalcar que requieran mayor grado de atención, ¿verdad? Como van a ver que están trabajando a puerta cerrada, en realidad sigue todo normal, sigue trabajando. Nada más estas carpas están por fuera con la finalidad de que haya más ventilación y que no se aglomere ahí tanto la gente y al rato haya infecciones, pues. Gracias, médico. A grandes rasgos fueron los 14 puntos que se vieron. Muchas gracias, médico, y todo el trabajo del Consejo Municipal de Salud. También comentarles que el miércoles 18 yo convoqué a reunión de directores de manera interna esta reunión para dar a conocer estos puntos, las medidas que estaríamos tomando ya como ayuntamiento en los diferentes edificios que pertenecen al ayuntamiento, también las medidas internas de estar verificando que nuestro personal no presenta algún síntoma, si de ser así, pues regresarlos a su casa. También un punto muy importante que se tocó en esta reunión de directores del día miércoles, de brindar el apoyo a aquellas madres trabajadoras que laboran dentro del ayuntamiento para poder coordinarse a sacar el trabajo adelante, pero que se le permitiera, por razones obvias de que ya tienen los niños en casa y a veces no se pueden coordinar con las personas que les hacen el favor de apoyarles en cuidar a los niños, pues considerar a estas madres trabajadoras para que ellas fijen los tiempos en que pudieran estar presentándose a trabajar y de no ser requeridas, pues que sean ellas las que se tomen en consideración primero para que se les descanse se les considere para que no acudan al trabajo y hacer equipo con los demás trabajadores. Aparte, si de repente descansan dos el día de hoy, pues ellas estarán, después descansarán las dos que trabajaron y ellas llegarán a cubrir algún turno, ¿verdad? Sí, es parte de estas buenas recomendaciones que nos dio el Consejo de Salud Municipal. Una buena estrategia, y yo es pienso. Una estrategia que se tomó aquí dentro de ayuntamiento, también los filtros que tenemos en las puertas y todo con la finalidad de atender bien a lo que son los ciudadanos. También se platicó sobre reglamentos y el día de ayer se giraron ya los oficios a los diferentes comercios para informarles del cierre o en su caso las medidas de prevención que se tienen que dar en los diferentes comercios. Se maneja como cierre a bares, centros nocturnos y no casinos, recuerdo, donde los hay, casinos y discotecas, sí, bares. Todos estos quedan cerrados, ya se les envió el oficio. Los que quedan todavía abiertos, únicamente tomando medidas de prevención, se mencionaba lo que son los gimnasios y restaurantes. Estos sí quedan a que estemos verificando nosotros, evitar el acúmulo de las personas, que haya filtros en las entradas, que se le esté pidiendo a las personas que pasen a lavarse las manos, que estén limpiando constantemente los espacios, que se esté desinfectando todo de manera adecuada. Sí, y constante. Y constante, muy bien. Moni, tú sabes que nuestros amigos de comunicación y de informática siempre están a la vanguardia y todo, y me están informando que acaban de habilitar un link mucho más fácil. Mire usted, o escuche usted.
Si quieres saber qué es lo que está ocurriendo en muchos aspectos, pero en esta ocasión con lo que es el COVID-19 o coronavirus, entre a elgrullo.gob.mx/coronavirus y te lleva a la página oficial de Facebook del Consejo de Salud, El Grullo Coronavirus. Es facilísimo, nada más tiene que entrar, es una fuente clara, es una fuente real donde se le está diciendo lo que está ocurriendo con este virus. Entonces le invitamos para que utilice. Nuestros amigos acaban de crear esto de informática y puede entrar. Nuevamente, muchas gracias, equipo. La página elgrullo.gob.mx/coronavirus y ahí los va a llevar directamente a la página oficial de Facebook del Consejo de Salud, El Grullo Coronavirus. Qué bien, ¿no? Sí, excelente. Muchísimas gracias por todo el trabajo y todo el apoyo que hace nuestra Dirección de Comunicación Social. Sí, las personas a veces ponen comentarios en nuestra página de gobierno municipal, pero qué mejor que sean los médicos directamente medio de la otra página de Facebook que van a estar tocando el tema y aclarando. Son médicos que pertenecen al Consejo Municipal de Salud que van a estar aclarando todas las dudas de los ciudadanos. Ahí pueden ustedes preguntar sobre las noticias estas que de repente se están pues pasando de los ciudadanos en ciudad. A ver si es verídica o es falsa. O de repente tergiversando la información, ¿no? Sí es de cuidado, sí tenemos que extremar precauciones, sí hay que desinfectar perfectamente todo dentro de lo que cabe, que no es todavía, ¿verdad?, algo tan grande acá con nosotros. Precisamente extremar precauciones para evitar eso. Sí, y quiero comentar algo con respecto al tema del cierre, para que la comunidad no se entre en pánico. Se llegó al acuerdo de que no se van a cerrar las tiendas de consumo, las tiendas de alimento, esas de víveres, donde vas a comprar tu consumo, sí, de víveres. Eso, ¿verdad?, va a permanecer abierto, es una indicación inclusive a nivel del Estado, porque la gente cree que van a cerrar estos y empiezan a hacer compras de pánico, la que les llaman, y terminan desabasteciendo. Dejan sin la oportunidad de compras a otras personas. Entonces, que quede claro que esas tiendas no se van a cerrar. Los restaurantes y los lugares de alimentos van a seguir en función, pero la indicación es que lo hagan a través de... a domicilio. Ah, perfecto. Que todo ordenado a domicilio, con la finalidad de que no vayas al restaurante, ¿verdad? Pero van a evitar seguir funcionando. La acumulación de personas. El aglomeramiento, nuevamente, que decimos que es lo que puede afectar bastante. Un tema muy importante que ahora sí llegamos hasta el día de hoy con el Consejo Regional de Salud, donde se platicó sobre que no hay gel antibacterial, que no hay cubrebocas. Es precisamente lo que ocasionamos a veces los mismos ciudadanos cuando entramos en pánico de querer obtener estos artículos de higiene, pensando en que esto es lo que nos va a proteger. Pero se mencionó ahí que si ustedes están en sus hogares, no es necesario tener el gel antibacterial, porque la mejor medida es estarse lavando frecuentemente las manos y estar haciendo limpieza en sus hogares. Entonces, el gel antibacterial no es la medida de prevención si usted se encuentra en sus hogares. Más bien dejar la compra para quienes... tienen comercios, establecimientos donde no hay acceso a baños públicos o donde hay más acúmulo de personas, para una medida de prevención, porque esto ocasiona que haya desabasto. Y también se mencionó con respecto a los cubrebocas. Los cubrebocas son únicamente para las personas que están presentando los síntomas. Sí, es así, ¿verdad, sí, médico? No que todos tenemos que traer el cubrebocas como medida de prevención. Es únicamente para aquellas personas que tienen alguno de los síntomas que ya se han estado platicando, pero igual si pudiera, médico, sí, mencionarlos. Que anden un poquito mal de las vías, ¿verdad?, respiratorias. Sí, de hecho, también el cubrebocas se podría evitar si esa persona enferma guarda reposo en domicilio.
si llega a salir, pues que se ponga su cubrebocas. Las únicas personas que pueden usar cubrebocas o que esté indicado usar cubrebocas es las personas de salud y las personas que tengan un síntoma de vías respiratorias. Pero como dice la presidenta muy bien, mejor si se queda en casa, con lavado con cloro es más que suficiente, y el lavado frecuente de manos. Ya no hay necesidad de tener gel, ya no es necesidad. Ven el gel como una medida única, pero no, la medida principal, lo que les mencionaba, es resguardarse en sus hogares para no exponerse. Quédese en casita, disfrute estos días con la familia. Si no va a trabajar, pues qué mejor que aprovechar el estar por ahí con la familia, con la esposa, con los hijos, con los nietos, qué sé yo, y no salir a lugares donde ponemos en riesgo, en peligro nuestra salud y la demás, y la de las demás personas. Entonces, vamos a disfrutar. De repente, cuando trabajamos y tenemos tantas cosas que hacer, pues casi nunca estamos en casa. Bueno, y casi nunca estás en casa tampoco. O te la pasas en el camión de aquí a Guadalajara, o atendiendo gente, tantas cosas. Entonces yo creo que sí se puede disfrutar un poquito también durante estos días únicamente, que nos están diciendo permanezca en casa esta cuarentena, no es para que salga de vacaciones, pues sí se puede disfrutar un poquito con la familia, ¿verdad? Así es. Pues yo me la paso todavía acá trabajando y atendiendo estos asuntos para los ciudadanos, pero sí, el momento que podamos aprovechar con nuestros hijos y con nuestra familia, pues hay que ser muy dinámicos, hay que, fui por tantos años maestra, que también las lecturas que no falten en casa, ¿verdad? Las pláticas, las conversaciones con nuestros padres, con los abuelitos y todo, pues es momento también de, bien lo mencionaba Monseñor en la reunión del consejo, es momento de reflexión, quienes somos creyentes, pues unirnos a Dios en oración, y es momento de convivencia, de orar en casa y hacer reflexión. Aparte, si estás conviviendo por ahí en casa o estás en una plática, en una lectura o algo, sí se pueden hacer un bowl de palomitas o algo y estar disfrutando también, ¿no? Sí, unas pelis. Yo pienso también. Que sí. Unas buenas películas, ricas, disfrutarlo en familia, sí se puede, se lo recomendamos. Y llegamos al día de hoy, a los acuerdos que se tomaron en el Consejo Regional de Salud, que les repito, comprende 19 municipios. Uno de los acuerdos es en estar en constante comunicación, coordinación entre municipios, y ser nosotros, presidentes municipales y nuestros ayuntamientos, los medios de difusión verídica y oficial para nuestros ciudadanos. Y ese es un acuerdo que tomamos ya todos los presidentes municipales, que estoy segura que ya cada quien lo estaba manejando en sus municipios, pero ahora sí, como consejo, todos quedamos en ese entendido de que nosotros vamos a estar replicando la información necesaria para que nuestros ciudadanos a su vez estén bien informados. Esto básicamente es lo que ocurrió en esta reunión, ¿verdad, Moni? De cómo unificar y trabajar ahora sí como tipo en red. Sí, en red todos los municipios, porque esto no afecta nada más al Grullo, afecta a toda la región, pues está afectando a todo el mundo. Vaya, todos tenemos que estar en buena coordinación y hacer, mientras mejor estemos en comunicación, mientras estemos mejor coordinados, podemos evitar los contagios, podemos actuar más rápido ante cierta situación, si esto llegara a pasar a una siguiente fase o algo, pues ya tener estas reuniones previas, estos acuerdos previos. ¿Y no son medidas preventivas que cada municipio está imponiendo o está pidiendo para realizarse en la ciudadanía, ¿no? Son medidas de prevención que vienen ya a nivel internacional de qué es lo que debemos hacer ante una situación como esta del COVID-19, que esperemos no traspase hasta nuestros hogares, que se empiece a disipar ya para poder volver con la normalidad a nuestra vida cotidiana. Así es, Ángel. Este compromiso de todos, no únicamente de presidentes municipales, sino de los ciudadanos que comprenden todos estos municipios. Como compromiso segundo tuvimos de ser ejemplo los alcaldes y las alcaldesas y tomar todas las mismas medidas de prevención, tomar este tema con la seriedad necesaria, y para esto lamento mucho a los presidentes municipales que tuvieron que cancelar sus fiestas, sus ferias,
porque va a afectar su economía y pues desgraciadamente son situaciones que están fuera de nuestras manos en detener, pero que sí tomamos como acuerdo todos los presidentes municipales de estos 19 municipios de no llevar a cabo nuestras fiestas o ferias las carnavales. Repente son religiosas, de repente son en comunidades o algo, pero sí se llegó a este compromiso. Qué bueno que acudieron a este llamado, Moni, y que están unificando fuerzas para esta situación que estamos viviendo. ¿Qué más tuvimos en esta reunión? Y además de que, como lo comentábamos y lo expresaron algunos presidentes, hay municipios que lo están tomando con tanta seriedad y que están tomando las medidas de prevención, pero supongamos que un municipio vecino no las toma y nuestros ciudadanos acuden a una fiesta, una feria en el municipio vecino, pues ya tenemos que esos ciudadanos van a venir a nuestro municipio donde sí se están tomando esas medidas de prevención y podría haber contagios y demás. Entonces vamos unificando todos el esfuerzo de que pues ahora sí que todos juntos con las mismas medidas. Para no correr riesgos. Así es. Como tercer compromiso, mantenernos en unidad y en apoyo en caso de que esto pasara a una siguiente fase. Que también por ahí hubo una noticia falsa de que todos los casos iban a ser derivados a El Grullo. Nos lo aclararon hoy, o sea, ningún municipio estamos exentos de hacer, de brindar las puertas de nuestros hospitales y de nuestros centros de salud a beneficio de los ciudadanos. Todos los presidentes municipales tenemos nuestros coordinadores de salud que van a estar a disposición estos centros a lo que venga. Entonces nada más es como compromiso de todos los presidentes municipales a mantener este acuerdo de que si surgiera algún caso en la región, entre todos vamos a mantener esta comunicación y ver qué se puede hacer y qué medidas tenemos que tomar ya como una siguiente fase. Tratar de ayudar. Y tratar de ayudar, mantenernos en unión y no cerrar nuestras puertas a algo que nos va a ayudar a todos. Entonces, es falso que el Hospital del Grullo es el que se va a utilizar como primer contacto para casos. Todos los hospitales, todos los médicos de todos los municipios tenemos que estar abiertos a esta colaboración, que es precisamente a lo que invita el médico René para el día lunes, que acudan nuestros médicos municipales de sector privado y público a que estemos en este buen entendido y en esta comunicación de que en caso de que esto suscitara a un asunto más, pues un caso de siguiente fase, pues que todos atendamos esta necesidad. Todo esto de esta reunión de salud, todo lo que es, lo que va a haber el lunes, médico, es para navegar sobre la misma frecuencia, saber que estamos hablando de lo mismo, se hable de aquel lado o se hable de este lado, y saber qué es lo que se tiene que tomar en consideración ante esta situación, ¿no? Así es, y para esto también nosotros entre presidentes municipales tenemos que estar bien coordinados y bien informados, para lo cual también tomamos el compromiso de nombrar a un enlace de comunicación social para cada uno de los municipios y que esto a su vez se estén pasando información que está surgiendo en cada uno de los municipios, como rumores o noticias falsas, que ellos sean los primeros de estar enterados en que es una noticia falsa y estos enlaces de comunicación a su vez replicarlo en sus municipios. Qué bien que se hace todo esto, que se toma esto de una manera en serio, como se tiene que hacer, pero con la tranquilidad de poder pensar bien todas las cosas que se están haciendo, ¿no? ¿Qué más tuvimos, Moni, en esta reunión? Como quinto compromiso, quedamos en el acuerdo de no dar los permisos para eventos públicos, así se trate en una cantidad de 50 o menor de personas que acudirían a los eventos, porque es una medida de seguridad y como bien lo expresaba también una de las participantes, es que si bien se contagian 50, pues igual se podrían contagiar 20, 30 o así. Entonces, sí lo tomamos en serio los presidentes municipales, esta medida de pues
no dar los permisos para bodas, para quinceañeras y todo esto, y esperando la comprensión de los ciudadanos y que no digan, como ahí se mencionaba, ah, es que el presidente fulanito de tal, que es bien buena onda, sí va a permitir los festejos y la presidenta de acá no los va a permitir. No, vamos todos en el entendido de que como ayuntamiento no vamos a estar otorgando estos permisos. Es como medida de prevención a su salud. Sí, y siguiendo también las medidas que ya vienen de gobierno estatal y federal, de en caso de que se tengan que extremar otro tipo de medidas, pues se van a llevar a cabo, o sea, se van a tomar en consideración y en apego a esto en nuestros municipios. Además, seamos sinceros, fácilmente rebasamos las 70, 80 personas únicamente con la familia, con los primos, las primas, todo eso. No se va a querer dejar aparte al compadre, el padrino de bautizo de la niña que está cumpliendo los 15 años. Entonces, sí se va a aglomerar. Entonces, ¿qué mejor tomar esta medida de que posteriormente, cuando ya se calme todo esto, pueden realizar sus eventos, ¿no? Sí, qué mejor recuerdo de que se hizo en una época donde no afectábamos a nadie, donde salió todo de la mejor manera, y pues quizás esto viene a afectar planes que ya se tenían, compras que ya se tenían, pero esperemos que la ciudadanía pues comprenda que es para evitar contagios que pudieran, en dado caso, rebasar nuestra capacidad como municipios de atender a la ciudadanía. Y que podría ser posible que estemos salvando nuestra vida. Definitivamente. Al evitar ese contagio. ¿Qué más tuvimos, Moni, en esta reunión? Y como último punto, enviar uno, quedé como responsable de enviar un oficio a nombre del Consejo de Regional de Salud al coordinador de los programas de apoyos sociales para que a su vez ellos se coordinen con los presidentes municipales y ahora sí que acuerden cómo va a ser la manera de hacer llegar los apoyos sociales, que no se detengan estos apoyos sociales a adultos mayores, a estudiantes becarios, becados, a los 60 y más. Entonces, estaré enviando ese oficio así mismo como el oficio de los acuerdos y compromisos a los que llegamos en la reunión de hoy como presidenta del consejo a todos los diferentes presidentes municipales y para que ellos a su vez lo utilicen para dar a conocer a sus ciudadanos sobre estos acuerdos. Al tener una respuesta estaremos informando cómo se va a llevar a cabo la entrega de estos ayudas, ¿verdad? Sí, porque como bien lo mencionaban los alcaldes y alcaldesas, es muy diferente la dinámica en nuestros municipios, el número de habitantes en los municipios, las distancias en los municipios, entonces sí se tendrá que hacer de manera enfocada a las necesidades de cada uno. Perfecto, me parece increíble y qué bien y cada uno de los puntos que se llevaron ahí, que se estuvieron tocando de lo que es salud y cómo unificar y cómo ir en la misma dirección, navegar en la misma frecuencia, digo yo, para que todo esto se lleve a cabo. No sé si tenga algo, Walter, que comentar. Pues es un trabajo que ya lleva varios días entre el médico, la alcaldesa, diferentes instituciones, pues los cuales en pro de del bienestar de todos los ciudadanos gruyenses, esto que se está realizando es manera preventiva y pues les pedimos a todos que también pongan un granito de arena para evitar pues de que se dé un brote y que todo salga bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos familia, entonces es difícil para las autoridades, para los cuerpos de emergencia, atender muchos casos. Entonces, sí les pedimos a todos que no suban cosas que no son oficiales, siempre estar al pendiente de lo que son las páginas del gobierno municipal, de la Secretaría de Salud, del gobierno del estado, lo cual pues esa es una información ya verídica. Viene con sus sellitos, viene con sus escudos referentes y pues estamos a las 24 horas los servicios de emergencia, cualquier situación o duda, pues también nos pueden abordar y pues los sacamos de esa duda que les genere. Pero sí, les pedimos a todos que pongan un granito de arena.
Walter, muchas gracias, director de Protección Civil y bomberos, siempre también acudiendo en cada uno de los llamados, en cada una de las cosas donde se les requiere, siempre puntuales por ahí. Nuestro médico municipal, René, algo que quieras extender para la gente que nos está siguiendo en este programa. Sí, comentar que como estamos ahorita en la República Mexicana, así estuvo en números, me refiero de casos, la Unión Europea, que las mismas autoridades lo reconocen, que no tomaron las medidas correctas, hablando, son países de primer mundo, hablando específicamente de Italia, no tomaron estas precauciones y hoy están en una fase 3. Hoy están sufriendo las consecuencias. Entonces tenemos el claro ejemplo, no es una mentira, no es un invento, no es para asustar. Tenemos ya lo estamos viendo en países europeos, entonces tenemos que tomar conciencia de esta medida tan sencilla que es quedarse en su casa. No ir a eventos, no salir a la calle, son solo ciertos días, que pasando esta contingencia ya volvemos a nuestras actividades normales. Entonces, actualmente Italia no lo hizo y hoy está en las consecuencias. Hoy tenemos la oportunidad nosotros como mexicanos y en especial como gruyenses de sí hacer lo correcto, de sí seguir las indicaciones y poder contarlo nada más como una anécdota, este caso del coronavirus. De algo triste o feo que ocurrió, ¿verdad? Qué bueno que se empezó aquí con las medidas de prevención en cuanto escuchamos lo que estaba ocurriendo por allá en China, y qué bueno que contamos con la buena voluntad de nuestra ciudadanía de sumarse a todas estas medidas de prevención. Moni, ¿qué más nos quieres comentar, por favor, para la gente, ya para finalizar este programa? ¿Tenemos algo? Tenemos tres asuntos importantes para el lunes 23, el próximo lunes. Número uno, tendremos la capacitación a médicos del sector privado y sector público, a quienes agradecería se comuniquen con nuestro médico municipal para tener un número de cuántas personas van a estar acudiendo, tomar las medidas de higiene y prevención necesarias para esta capacitación que se va a llevar a cabo. Punto número dos, que también estará en reunión el Consejo Municipal de Salud, que ya sesionó esta semana, que lo van a estar haciendo cada semana. Y esa información que tengamos de esta capacitación y de esta reunión del Consejo Municipal de Salud, tendremos nuestro programa regular del Conversando con Mónica Marín para darles más información y además proyectos que tenemos con los médicos municipales. No se pueden perder ese programa especial. Bueno, no es especial, es nuestro conversando. Es uno de los programas. Nuestros programas regulares de los lunes. Que ya saben que precisamente iba a hablar de eso, que ya saben, dependiendo de la agenda de nuestra presidenta o de la agenda de los invitados, o puede ser lunes, o puede ser martes, o inclusive en algún día de la semana ya lo hemos lanzado. Como hoy. Como hoy. Bueno, este sí es especial. Este es un programa especial que quiso Moni hacer porque acababa de salir de esta reunión de salud y transmitir a toda nuestra gente qué es lo que ocurrió ahí para quien no haya seguido la transmisión en vivo. Alejandro González, te enviamos un saludo muy especial. Dice él, hacer una campaña acerca de evitar los saludos y marcar las distancias entre cada individuo. Ya hemos grabado, el día de hoy grabé dos audios que van a estar circulando por aquí en nuestras comunidades, aquí en la cabecera municipal también, donde se dice acerca de medidas de prevención nuevamente y también donde se está haciendo mención de algunos de los giros de restaurantes, bares, antros y todo eso que van a permanecer cerrados como medida de prevención. Sumado a esto de que ahora ya se está haciendo por medio del perifoneo, ya tiene semanas circulando lo que es estos carteles del operativo contra el COVID-19, y también en nuestras redes se ha estado difundiendo esta información, como lo mencioné, desde hace 3 semanas que se está trabajando ya con los presidentes de comités de barrio a dar a conocer esta importante información. Aquí lo tenemos, de todas maneras hay en algunos lugares estratégicos donde están este tipo de carteles de información para que
pues usted lo vea, si alguien de repente pasa por ahí y le puede tomar una fotografía, esto sí lo pueden difundir, esto sí ayúdenos para que se haga viral, para que toda la gente pueda ver qué es lo que tienen que hacer como medidas de prevención. Connie pregunta, ¿papelería o paletería deben estar cerrados? ¿Alguna papelería o paletería, dice? No, los demás comercios, a excepción de lo que ya mencionamos, casinos, bares, antros y eso, esos son los que ya están cerrados y ya se les envió su oficio de que tienen que mantenerse cerrados, pero lo que son restaurantes queda ya con medidas de prevención e higiene, y los demás comercios no es necesario, no se nos ha dado la indicación de que estén cerrados. Lo que sí les vamos a pedir a los ciudadanos es que pongan sus filtros, o sea, y de que si ustedes mismos ven que en su papelería o en su paletería se acumulan muchas personas, hacer un filtro y nada más permitir el acceso a cierto número de personas y estarles pues proporcionando el gel antibacterial. Definitivamente. Moni, muchísimas gracias por toda esta información fresquecita que acabas de traer saliendo. Yo creo que casi no salíamos todavía cuando me dices, tenemos programa ahorita. Tenemos programa. Vámonos. Hoy vamos a lanzar esta información a grabar, para todos los a grabar ciudadanos. El programa. Bueno, nosotros decimos grabar, es transmitir el programa, pero queda grabado para que después usted lo pueda ver en la página oficial de gobierno completito y saber de cada una de las cosas que hablamos, de cada una de las cosas, de las acciones que se tienen que tomar en esta cuestión como medidas preventivas de seguridad, de salud para el bienestar de nosotros mismos. Y un punto importante que me gustaría tocar antes de que cierre el programa es de que, por supuesto que estoy pensando en la economía del municipio, en aquellos ciudadanos que se están viendo afectados por estas medidas de prevención. Seguramente el gobierno del estado también ya lo está considerando. Nada más sean pacientes con respecto a este tema. Cuando tengamos información de cómo vamos y si está en nuestras manos apoyar a las familias que se están viendo afectadas, y pues pedirles a todos los ciudadanos que apoyen con las medidas de prevención, porque si lo hacemos bien, de verdad, que si tomamos todas estas medidas en serio, lo hacemos bien, vamos a evitar que esto se alargue. Y lo cual, si evitamos que se alargue, seguramente próximamente tendremos las puertas abiertas nuevamente como normal, volver a nuestra normalidad, y evitamos que nos estemos afectando económicamente. Volver a nuestros días felices, volver a nuestra cotidianidad, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Y ya después que pase absolutamente todo esto, podremos empezar en pensar en ir a visitar la playa. Mientras tanto, quédese en casita, por favor. Es lo mejor que podemos hacer por toda nuestra gente y por nosotros mismos. A usted que estuvo pendiente de este programa, muchísimas gracias. El próximo programa lo teníamos planeado para lunes, pero tienes agenda bien ocupada el lunes, ¿verdad? No, de todas formas, ya se había contemplado los tiempos de que primero sería la capacitación a médicos, después la reunión del Consejo Municipal y posterior a eso... Pobre del médico. Entonces, ¿sí nos vamos para el lunes? Sí, nos vamos para el lunes con el programa de Mónica Marín, pero no sabemos la hora exacta dependiendo de a qué horas termine. Gracias vamos a tener, por la información. Vamos a tener la información ahora sí que fresquecita del día. Perfecto. En el Conversando con Mónica Marín con respecto a los asuntos del coronavirus. Y también los proyectos que llevamos ya trabajando con médicos municipales. ¿Lo dejamos entonces para lunes 10? No, perdón, ¿a qué hora sería? El lunes 23, pero no tenemos el horario. Depende de la confirmación de las reuniones. Pero sí, esperemos en Dios que se lleve a cabo el lunes 23. Si lo sabemos temprano, nos comunicamos con Comunicación Social para que pongan por ahí algún aviso de a qué horas vamos a tener el programa. Conversando con Mónica Marín, que estará excelente también. A usted que estuvo pendiente de todo esto, muchísimas gracias. Síganos a través de la página oficial de gobierno Conversando con Mónica Marín, temas que atañen a todo lo que es nuestra ciudadanía, a todos los gruyenses y todos sus alrededores. Gracias a todo mi equipo que se quedó aquí a acompañarme a dar esta importante información. Gracias al director de Protección Civil, médico Ángel también, muchas y todos gracias. Los de comunicación y difusión, gracias. Como siempre, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Coman rico. Buen provecho.